Hola, soy Janeta Costa, la profesora de fotoperiodismo, asignatura optativa que se imparte durante el primer cuatrimestre del cuarto año del grado en periodismo semipresencial. El fotoperiodismo se ha ganado un reconocimiento como disciplina propia dentro del mundo de la comunicación. Prestigiosos profesionales como Robert Kappa, Gerda Taro, Margaret Burke white Cartier-Basson son grandes ejemplos de ello. No obstante, en el transcurso de la asignatura descubriremos que tras sus trabajos siempre hubo otra parte menos conocida pero muy relevante, que es la edición. Entre los editores más influyentes cabe destacar, por ejemplo, a John Morris de la mítica revista Life, o a Mary Ann Gollum, editora durante 20 años de Time Magazine y actual jefa de fotografía del Washington Post. Por ello, abordaremos la asignatura también desde un punto de vista amplio, que denominamos periodismo gráfico. El temario abarca tres grandes bloques. Cruciales para la comprensión del ejercicio del fotoperiodismo. En el primer bloque se encuentran una serie de temas destinados a educar la vista analítica de la fotografía y a contextualizar históricamente este trabajo, analizando imágenes icónicas del fotoperiodismo y las anécdotas que hay tras ellas. También estudiaremos a los y las fotoperiodistas más relevantes desde los orígenes hasta la actualidad, así como sus estilos y temáticas habituales. En el segundo bloque nos situaremos en la realidad de la profesión, tanto del fotoperiodismo como de la edición gráfica y de la dirección de fotografía, conociendo los flujos de trabajo, la especialización y profundizando en los debates éticos y deontológicos. Por último, en el tercer bloque proyectaremos nuestra visión de futuro de la profesión, debatiendo sobre sus fortalezas y debilidades en un contexto actual de profusión de imágenes en Internet, la gratuidad de lo que circula en la red, el avance de la tecnología y la necesidad de una nueva organización del trabajo. Con respecto a la evaluación, en el transcurso del cuatrimestre tendremos una práctica individual dirigida a la interpretación de la imagen, así como una lectura obligatoria, tras la que realizaremos dos debates evaluables. Estas actividades supondrán el 20% de la nota final. Realizaremos además un trabajo final de fotoperiodismo por equipos, que equivaldrá al 40% de evaluación total. Y finalmente tendremos un examen con 20 preguntas tipo test y una pregunta de desarrollo, que supondrán el 40% restante. Confío en que esta asignatura les entusiasme y que consiga darles valiosas claves para el desarrollo de la profesión periodística.